quedan ustedes en posesión de su cargo de rectora y de vicerrector general. La maestra Lilian de Jesús Lezama Gaitán fue nombrada como nueva rectora de la Universidad Nacional Politécnica y como vicerrector el maestro Henry Balmaceda, quienes ocuparán el cargo hasta el año 2026. También se juramentó a la nueva secretaria general, responsabilidad designada a la catedrática María Alejandra Martínez. Siempre tendremos retos y desafíos que nos lleven a una educación alineada a las necesidades del desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación, que nos permita contribuir a dar respuesta a esa demanda social. La calidad, sobre todo, ese servicio a la comunidad. La universidad debe de estar muy articulada con la comunidad, participando en todos los espacios. Y Nicaragua es un modelo de trabajo conjunto y esto también lo vamos a pedir de ustedes. Ese involucramiento en todas las comisiones de trabajo. Por otro lado, en la nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, la maestra Johanna Torres Mendoza asumió su puesto como rectora general. Su vicerrector, según designación del CNU, es el maestro José Ramón Velázquez y la secretaria general, la docente Luz Marina Ortiz. Hoy la educación superior, con el acompañamiento del CNU, está escribiendo una nueva página enfocada en la construcción del aprendizaje con calidad, pertinencia, equidad, inclusividad, compromiso social, responsabilidad y calidez, centrada en el desarrollo pleno del ser humano. Necesitamos trabajar y aprovechar las oportunidades que tiene Nicaragua para la investigación básica. Nosotros hemos estado en investigación aplicada. Necesitamos fortalecer la ciencia básica, fortalecer los aprendizajes en matemática, en física, en química, en biología, para que nos den las bases a nosotros para la investigación. La educación profesional en ambas casas de estudios superiores estará basada en los ejes planteados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para la formación de las distintas áreas del conocimiento, como humanidades, economía, salud, arte e incluso deportes. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.